The Apocalypse. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. A continuación, te estaremos hablando sobre el jardinero de los Medias Rojas de Boston, Alexander Brady Verdugo, mejor conocido como Alex Verdugo, quien llegó al equipo en el cambio que involucró a Mookie Betts y a David Price para llegar a los Dodgers, equipo con el que debutó en el 2017. Pues ahora, el jardinero mexicano se ha convertido en una pieza muy importante para los Medias Rojas, ya que ha sabido responder en momentos claves que se ha necesitado, logrando que no se note el hueco que dejó Betts tras su partida, ya que en la pasada temporada recortada, Verdugo por primera vez en su estadía en MLB batió por encima de 300, tras agotar más de 200 turnos en 55 partidos. Y ahora se está enmarcando como un jugador que aprovecha las oportunidades y responde a momentos de presión, tal como lo hizo en esta semana, en un par de ocasiones de manera seguida. Hace poco, también el pelotero se había convertido en noticia luego de que un fanático de los Yankees hiciera una acción penada en MLB al pegarle un pelotazo por la espalda mientras se encontraba en el jardín central. Tras eso, el fanático fue sacado del Yankee Stadium y tomaron una medida ejemplar al prohibirle la entrada de por vida a los estadios de grandes ligas. Ahora Verdugo vuelve a ser noticia, pero esta vez no como una víctima, sino como un héroe. Luego de que primero acabara con el no-hitter de un partido de una serie contra los Yankees, en el cual Domingo Germán llevaba hasta la octava entrada, tras pegarle un doblete en el primer turno para así romper ese brillante juego que lanzaba el pitcher de los Mulos. Hit que trajo consigo una zafra de 5 carreras para así remontar en ese partido y terminar imponiéndose contra los Yankees en un juego que finalizó 5-4. Pero no pasó ni siquiera un juego por el medio para que se vistiera de héroe nuevamente. Y es que en el siguiente partido, esta vez contra los Blue Jays de Toronto, en la misma entrada que le hizo el desmadre a los Red Sox, conectó un cuadrangular cuando perdían con el marcador de 4-3. Tras ese honrón, el marcador se giró, poniendo a los patirrojos delante 5-4 al pegarlo con uno en base. También con la misma cantidad de carrera para ambos conjuntos con la que vencieron a los Medias Rojas. Tras ese enorme batazo, el mexicano se tomó su tiempo para recorrer las bases mientras disfrutaba darle ventaja nuevamente a su equipo. Verdugo en la temporada tiene WAR de 1.2 con promedio de bateo de 2.75 y OVP de 3.42. Además cuenta con 39 impulsadas, un total de 60 carreras anotadas para así apoyar a un equipo que cuenta con jugadores ofensivos que también están dando la cara por la franquicia. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marvin Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.